La mesa técnica sobre control de precios está suspendida y, de ser el caso, se reactivaría al final del proceso de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas, es decir, antes de que finalicen los 90 días que se pusieron de plazo. Es que el gobierno cree que no es posible fijar precios a productos con materias primas importadas, cuyo costo fluctúa en el mercado internacional. Las líneas rojas tienen que ver con que no se puede fijar precios de productos industriales, no así, sí pueden existir precios de referencia para productos agrícolas, que era nuestra propuesta en la mesa. El principal de esos productos es el aceite y, según las organizaciones, la imposibilidad de la que habla el gobierno no es del todo cierta. Precisamente el aceite del pueblo, el aceite de palma, es proveído por palma africana, o sea, no hay por qué no nos digan que no pueden controlar. Con lo del aceite de girasol es otra cosa, que son materias primas importadas. Viene margarinas, viene jabones, detergentes. La base es la palma africana, ¿no? Las organizaciones indígenas plantearon que el régimen fije, mediante decreto ejecutivo, el precio oficial de 44 productos de primera necesidad y de servicios como la telefonía celular y el internet, mecanismo que no es del agrado del régimen, aunque espera que el diálogo no se cierre. La decisión sobre lo que sucederá en esa mesa se tomará hasta la próxima semana.